Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, el profe Michel Toys. El día de hoy estamos en el tianguis de Ojo Caliente. Venimos por figuras de acción, coleccionables y Hot Wheels. A ver qué nos encontramos el día de hoy. Si eres nuevo a este canal, te invito a suscribirte para que nos acompañes a las demás cacerías. Así es que vamos a darle. Bien amigos, 7:30 de la mañana y aquí ya están instalándose. Así es que vamos a ver qué se ve para acá. Otros días aquí todavía no hay puestos aquí en esa esquina, y pues hoy están puestos, así es que vamos a ir a empezar a buscar, pues a ver qué nos encontramos el día de hoy. Bien, aquí siempre tiene juguetillo aquí este señor. Vamos a ver si trae algo bueno el día de hoy. Así es que vamos a empezar aquí con él. Buenos días. Buenos días. Ah, ya me tomo una pastilla ahí. Miguel. Ayer yo trabajo mucho. Andan haciendo una ladrilla allí. Y acá está el Buzz Lightyear. ¿Eso por cómo es este? Ese le sale en 70. No le da una lavadita y queda bien cerrón. Tiene gracia. Bueno amigos, lo que les digo es que hoy no hay puestos, hoy todos los otros días aquí hay tenis, cables, celulares, y ahora está muy solo. Vamos a empezar a caminar a ver qué se empieza a dejar, a ver. A ver si le sale algo, pues se los voy mostrando como siempre, ya saben que se los muestro, pero ven aquí unas cosillas, pero nada. Sí, vámonos. Bueno, aquí están empezando a descargar, pero creo que es la misma mercancía, no creo que haya variante o novedad. Ya, pero les digo, creo que es la misma mercancía, así que vamos a seguir caminando a ver qué sale. Bien, aquí están estas piezas, pero son made in China. Pensé que eran más interesantes, pero pues no. Solamente este, pero este creo que le falta aquí la plataforma. No estoy muy seguro, se me hace que sí. Les digo, esta me gustó, pero les digo que le falta. Perdón, que es China. Bien, aquí está otro Porsche de mi marín, pero están pesados estos. Están pesaditos. Está muy bonito, tiene muy buena visión. Era chino, y aquí también le falta lo que es el techito. Así que vamos a seguirle buscando más acá, a ver qué sale. Control.
bolsas, maletas. Y yo les digo ahorita, aquí sale otra cosilla más. Los zapatos, de todo un poco, soldados. Ahora aquí la señora trae muchas cosillas, pero nada que nos llame a nosotros la atención. Ese carrito, pero les digo, es chino. Vean. Ahorita buscamos aquí bien bien las bolsitas a ver qué sale. Vean, ahí están las mochilas. Esta chida está de Ninjago. Ninjago. Y las Under Armour nuevecitas, originales, vean. Como ven. Buenos días. Buenos días. Mira. Mira, pues estrella. A ver si no le queda la. ¿Los puedes sacar o no? Sí, ahorita los. Los puedes sacar. A ver, para verlos mejor, ¿verdad? Sí. Acabo por verlos, se cobra. Ah, préstame este carrito. Es igual. ¿Cómo este? Ah, ¿cómo le ve este man? Este auche. Ahí le va. ¿De carrito? Sí, lleno. De todo. Vean, amigos, ahí en los comentarios me dijeron que estos son unos Accelerator y pues ya lo conseguimos. Le fuimos a otro puesto, pero pues ahorita vamos a regresar a donde estaban a ver si hay más Accelerator. Vean, ahí hicieron el tiradero de juguete, pero pues ya todo revisado. De todos modos, ahorita pasamos para que lo chequen. Vean, este que es otra escala, se ve interesante, eso no lo habíamos visto. Hey, deje ver los carritos. Ay, cabrón. Este debería traer llantas de goma, pero pues ya se las volaron, ya se las quitaron. Bien, vamos a ver. Allá los Accelerator. Pues ya estamos aquí. No sé si ese sea. Y vea, dos, pero pues no les digo, no sé si eso sea. La verdad no sé cómo identificarlos. Pero pues creo que ya es todo. Les digo, no estoy muy seguro, tampoco sé identificarlos, pero pues eso es todo. Que me veas eso. ¿Qué pues tienen estas? Esas salen en 200. Y vean, aquí está este Smashbox. Vean, aquí está la maletita llena del Golf amarillo. Más allá acá abajo, muy buenas piezas todavía. El Soundboot, como les había dicho, una variante, no sé si sea la primera edición o sea variante, pero pues ahí está. Vamos a seguir buscando acá de este lado. Vean, este que es y un motito.
un Rapid Transit, no sé qué sea, y creo que ya es todo. Ahora sí, miren, aquí está muy bonita esta maletita. Tiene lo que los guarda. Lo que te digo, mira, ya ves que te los enseñé el lunes. Mira, ahí está. Todavía. Ahí está, no ha venido por ellos. No, mira que te digo, no, ya no te van para acá. No ando con la gente. Está bien chido este. Es que no tengo palos. Llantitas de goma, es un Chevrolet Bel Air 62 de la marca Maisto. Son llantas de goma, vean. No, palos no tengo largos, mija. Se le abre el cofrecito. Les digo, aquí hay de todo. Bien, acá está una troca. Aquí hay de todo un poco. De nuestro buen amigo. Está el Dumping. Un bochito, baja bug. Acá está una Nissan como la que agarramos. La agarramos aquí mismo con él, ¿verdad? Es similar. Esta se me hace que es la primera edición, ¿no? Sí. ¿Ah, que sí? Sí. Nada más que le falta el motorcito, pero de todos modos se ve bien poderosa, bien potente. Y vean, esta es de las piezas. Ahorita a ver si se anima a vendérnosla. Este es un Impala. También llantas de goma. Muy, muy bonito. Qué bonita la pieza. Mira cómo se ve. De la policía de Denver. Y qué otro, que está un Mustang convertible. Se le levanta el cofre en esta camionetita. Y hablando de camionetitas, aquí está otra Country espectacular. Pensé que decía Antonio Aguilar. Disfrutarse a hablar. Es espectacular. Y vean esta. De Robin. De la serie es Premium. Pero pues con sus gomotas. Ahorita le vamos a dar unos 20 baros. A ver si quiere por esa. Mira, aquí están las. La que le faltan las gomas. Mira que te digo. Aquí está otro. Hace que sí. Aquí está otro, pero sin gomas, pero también es llantas de goma. Y también le falta el cofrecito. Muy, muy bonito también. Y acá de este lado hay más camionetas, vean. Muy, muy bonitas piezas. Los Ferraris, vamos a lo chido. Este Testarossa. Exacto, un Ferrari Testarossa en color blanco. Y otro Ferrari. Y bien, acá está este también. Muy, muy bonito. Este se le abre la parte de la. De acá atrás. Muy, muy bonitas. Muy bonitas piezas desde aquí. Bien, aquí hay más todavía. Aquí se le buscamos en el batimóvil. Y ahí están otras. Ahí salieron estos, parecen ser Acceleracer. Ya nos comenté y hicieron el favor pues de decirnos que había algunas piezas de estas, sí, pues regresamos y creo que este es un Acceleracer. Les digo, no estoy muy seguro, desconozco mucho sobre este tipo de casting y más porque son fantasiosos. Este la verdad no sé si sea, pero pues se parecen, la verdad. Les digo, son algo fantasiosos. A mí los fantasiosos casi no me llaman la atención. Pero pues no sé si sean o no sean. Así que si sale algo más, pues se los muestro. Ya saben que sí. Pues bien, amigos, ya venimos. Vamos rumbo al correo. Vamos a entregar los paquetes que resultaron ganadores por el sorteo de los 1000 suscriptores. Recuerden que ahí faltó un chavo. Y pues él queda pendiente hasta que se reporte. A ver si se reporta ya en estos días o en esta semana. Y pues mientras, los otros 3 paquetes se van a ir con sus ganadores. Muchas, muchas felicidades. Y muchas gracias a todos por su apoyo. Así es que vamos al correo para hacer esos envíos.
Buenos días. Saliendo de lo que es de aquí del correo, ya quedaron los envíos. Muchísimas felicidades a los ganadores. Muchas gracias a los participantes. Esperemos pronto volver a tener la posibilidad de sortear algunas de otras piezas. Así es que suscríbete al canal para que nos acompañes a más cacerías y pues para que tengas la oportunidad de ganarte alguna de las piezas que estemos sorteando. Muchas gracias. Y así es que vámonos. Pues bien, mis amigos, muchas gracias por ver el recorrido que hicimos el día de hoy. A continuación les vamos a mostrar las piezas que conseguimos en el tianguis de Ojo Caliente, Zacatecas. Como pudieron observar, pues no siempre salen muchas cosas, así es que vamos a comenzar con lo poco que conseguimos el día de hoy. Y damos paso a lo que es este Whoopi-Doo promocional de McDonald's. Esta pieza creímos que era una Celeracer, pero estuvimos investigando y me parece que no lo es. Así es que vamos a darle paso ahora sí a la siguiente. Bien, como podemos observar, aquí tiene un botoncito, pero pues no sé para qué. Sí, vamos a darle paso a la siguiente pieza, que este sí es una Celeracer. Ya nos hicieron llegar en los comentarios que había algunos de ellos y que los dejamos pasar. Pues la verdad, yo no conozco mucho de los Celeracers, solo sé que es una serie animada de Mattel. Y esta pieza que conseguimos el día de hoy es de la serie llamada Silencers o Silenciadores, que consta de 9 piezas. Entre esas 9 piezas está la Iridium, que es esta que les voy a mostrar. Esta fue diseñada por Mark Young y producida en el año del 2005 a la actualidad. Como les digo, es una Celeracer. Ahí nos dijeron que era un casting color gris con parabrisas morados, y es este, vean. Este lo conseguimos en otro puesto. Se acuerdan que en la maleta que les había mostrado la semana pasada me dijeron que ya varios, pues regresamos y ya no había ninguno. Y pues este no tuvimos la suerte de encontrárnoslo en otro lado. Aquí también tiene un botoncito, no sé para qué sea. No sé si sea de suspensión o de luz o algo, pero pues aquí quedó el Iridium. Muy bonito color plata y sus detalles en color morado o púrpura. Bien. Pues ya, esa fue la misión del día de hoy, ir por los Celeracers que se mostraron en la maleta, pero pues ya no había ninguno. Muy bonito el Celeracer. Y pues esas fueron las piezas que conseguimos el día de hoy. Como pudieron observar, pues no siempre salen muchas. Ahora salieron solamente estas dos, pero pues de todos modos son muy buenas piezas, y más lo que es ese Celeracer. Muchas gracias por ver este video, por ver el recorrido que hicimos el día de hoy en el tianguis de Zacatecas. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías como esta. Recuerda que yo soy el profe Michel Toys. Cuídense, mis amigos, y saludos a todos.